Hola, bienvenidos otra vez a Lindo Loto. El día de hoy quiero probar el ramen más picoso. Bueno, acá en Asia el ramen es muy común, son los fideos instantáneos, son cosas del día a día y hay una variedad increíble de sabores y estilos. Recientemente he estado buscando cosas más picantes, no sé, tengo como que este antojo de cosas picantes como las que comía allá en México. Sobre todo, por ejemplo, las papitas. No sé ustedes, pero allá en México tenemos papas adobadas, de habanero, tenemos los Flaming Hot y son cosas bastante picantes, pero con un picor como acidito. Y ese sabor es algo que no encuentro acá en China, en Asia en general, muy seguido. Entonces me puse a investigar. Cada que encuentro algún producto que clama ser picoso, la verdad es que no tiene el mismo sabor, el mismo efecto que cosas de México, como la salsa Valentina o inclusive las papitas limón de Sabritas. No tienen el mismo efecto, no tienen el mismo sabor acá en Asia. Entonces termino decepcionada por lo general y por alguna razón, si encuentro, por ejemplo, papas picantes, terminan siendo bastante dulces, no sé por qué, no entiendo en algunos momentos. Entonces, bueno, decidí buscar los fideos más picosos y al parecer ya han habido muchos youtubers y muchos canales que han hecho este reto de comer los fideos picantes, pero he querido hacerlo de todas maneras, ¿por qué no? Hacer algo divertido e interesante. Antes estaba segura que el título de los fideos más picosos los tenían unos fideos de Tailandia, pero al estar investigando, al parecer, los nuevos fideos más picosos son de Corea. Y son estos de la marca Samyang. Son, al parecer son como pollo picante. Y tiene aquí esta parte que dice 2x, o sea, dos veces más picante. He visto que en algunos lugares tienen esta, que esta al parecer antes era el más picante y ahora es esta, el 2x. Como estos son productos coreanos, pues tuve que comprar un paquete y me vinieron bastantes tipos de noodles. Por ejemplo, este que es carbonara, que parece que tiene como queso. Este que parece jjajangmyeon, que tiene como aceite de oliva. Y este de queso, pues todos estos vinieron en mi paquete. Pero el día de hoy yo solamente quiero probar el más picoso. Déjenme en los comentarios si quieren que pruebe estos en cámara para que les diga el sabor, la consistencia. Quieren que pruebe los otros fideos, pueden dejármelo acá en los comentarios. Pero el día de hoy vamos a probar el más picante. Este fideo, pues bueno, no viene en vasito. Entonces, las instrucciones dice que debo poner a calentar 600 mililitros y dejar el ramen 5 minutos. Después tengo que vaciar el agua y ponerle la salsa. Entonces, bueno, vamos a cocinarlos. Bueno, pues tenemos que hervir el agua y luego poner los fideos y dejarlos 4 minutos. Hay que cubrirlos. Y vamos a contar 4 minutos. Bueno, ya pasaron los 4 minutos. ¡Ah, me quemo! Bueno, y bueno, ya pasan los 4 minutos. Y estos noodles en particular, por lo general nosotros los comemos con el caldito, pero este hay que retirarles el agua. Entonces, ahora se las voy a retirar y a ponerle los condimentos. Que lo tenemos, ahora vamos a ponerle la salsa. Y lo mezclamos bien. Y los condimentos.
Y aquí está. ¡Tarán! Y bueno, aquí están nuestros noodles. Y... huele bastante bien. Ahora, yo soy una mexicana y a mí me gusta el picante, pero no soy de esas mexicanas que resisten muy bien el picante. Sin embargo, no sé. Por las dudas, aquí tengo mi agua. La verdad es que muchos toman leche, pero yo no tengo en casa en este momento ni siquiera leche de coco. Entonces, pues, tendré que aguantarme. ¿Ok? Vamos a probarlos. Ok, sí son picosos. Sí son picosos, pero no como en México. El picante es para que le dé sabor a la comida. Este no te sabe, nomás te lastima la lengua. Me pregunto si me lo podré terminar. Eso es algo que he notado en la comida china y en la comida coreana. El picante es diferente. Nosotros le ponemos picante para que le dé sabor. Ellos le ponen picante para que sufras. No tengo ningún sabor. Nada más es el dolor de que está en la lengua. Que siento mi lengua caliente, pero no tengo ningún sabor a picante. Pero no es lo que esperaba. Esperaba el sabor picante. No nada más que me lastime la lengua y el estómago. Ah, duele. Ok, sí está picante. Hasta se me bajó la presión. Creo que mientras te los comas sin saborear mucho, no hay tanto problema. El problema es que se te queda el dolor en la lengua. Y eso es lo que... duele, pero no sabe, solo duele. No entiendo por qué, no entiendo el picante asiático. Thank you.
¡Pica! Pues, esto no terminó bien. Como pueden ver, hasta me destrocé el peinado. Es muy picante. Esos nudos son muy, muy picantes. Y no aguanté. Me puse a llorar. Y me atraganté. Me quedé 15 minutos sin poder hablar. La verdad es que ya no quise saber nada de estos videos. Me hicieron enojar. Me enojé mucho porque picaba muchísimo. Y no sé, me hizo sentir muy mal estos nudos. Me dolía la lengua. Y no tenía nada con qué apaciguarlo. Tuve que ir a tomarme. Puse un hielo en mi lengua porque realmente dolía muchísimo. Pero no, definitivamente no me los puedo terminar. La verdad es que huelen muy bien. No me comí ni siquiera la mitad. Creo que mi error fue haberme metido mucha cantidad de un solo golpe. Y mi lengua no lo pudo tolerar. Entonces, prueba no superada. Estos, cuando dicen no todos picantes, son picantes. Pero como les decía, yo no. Y se pone mucho. Yo no sentía el sabor, solamente el dolor en la lengua, en los labios y ahora en mi estómago. Entonces, bueno, eso es lo que pasó con estos nudos picantes. Y si quieren intentarlo, pueden probarlos, pueden buscarlos en sus tiendas coreanas más cercanas. Si son de la Ciudad de México, allá en la zona rosa, seguramente lo podrán encontrar. En fin, prueba no superada. Estos nudos definitivamente son más poderosos que esta chica mexicana. Y bueno, es todo por el día de hoy. Nos vemos a la que sigue. Muchas gracias por acompañarme. Si te gustó este video, te pareció útil, por favor compártelo. No te olvides de suscribirte a este canal y activa las notificaciones para que te lleguen avisos de cuando subo un nuevo video. Y bueno, sí, nos vemos a la que sigue. Pásensela muy bien y no coman demasiados nudos picantes. Hasta la próxima. Bye, bye.